Continuamos, amigas, amigos. 8 de la mañana, hora de Miami, desde donde hacemos nuestra transmisión. Por cierto, a la misma hora en Venezuela, donde se encuentra el doctor Jaime Lorenzo, quien es coordinador nacional de Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, le comento parte de lo que decía al principio del programa. De verdad que nos sentimos muy preocupados por lo que está pasando en Venezuela. Y sobre todo porque, bueno, hemos visto que hay una gran cantidad de personas cada día, pues conocemos o tenemos a más conocidos que están pasando por un momento difícil por la COVID-19 en el país, y bueno, muchos de ellos no han superado esta batalla. Ayer la Academia Nacional de Medicina del país aseguraba que está viviendo uno de los peores momentos epidemiológicos del país. Es el peor escenario epidemiológico en Venezuela. No hay camas, o por lo menos hay poca disponibilidad de ellas, hay pocos insumos y no hay un plan de vacunación claro, doctor. Cuéntenos, ¿qué pueden hacer ustedes como médicos y sobre todo a través de esta organización, doctor Lorenzo? Bueno, Sergio, gracias por esta invitación a ti, a tu equipo y a todos los amigos que se están conectando en este momento y verán esto también en diferido más adelante. La situación es muy dura, todo el equipo sanitario está haciendo lo imposible. No vamos a tocar el problema socioeconómico que sufre todo el personal sanitario, pero sí podemos hablar tranquilamente y duro, y tranquilo y duro, la situación en cómo estamos trabajando. Estamos quizás en peores condiciones que antes, porque hoy tenemos más conocimiento de la enfermedad, tenemos más clara cuál es su situación y qué es lo que está ocurriendo en los actuales momentos, pero seguimos adoleciendo de ese apoyo de la institucionalidad en el sentido de la dotación adecuada de materiales y materiales para protegernos nosotros y para atender a los pacientes, así como medicamentos e insumos para la atención de no solamente el paciente COVID, sino de todo el resto de las patologías. Nosotros a cada momento decimos que el COVID no ha curado al paciente oncológico, al paciente trasplantado renal, al HIV positivo que no recibe sus medicamentos, a esa mujer embarazada que acude siendo quizás una portadora asintomática, pero acude al control, a su control prenatal, porque eso no es ninguna enfermedad. Estar embarazada es algo fisiológico, algo normal, y lamentablemente pues, seguimos adoleciendo de eso. Y ahorita más, porque definitivamente cuando se trata la salud con una visión político-ideológica, tenemos lo que estamos teniendo actualmente. Es duro, no hay desde el punto de vista de directrices de Rectoría Nacional en Salud, no la sentimos. No hay protocolos adecuados que sean implementados, no solamente en el Plan Nacional de Vacunas, que lo voy a tocar ahorita, sino también en lo que debe, cómo manejarse el posible paciente. Porque en este momento, hablar de que, hablar solamente de los hospitales centinela es un error. Y las campañas nacionales de vacunación tienen que ser muy claras. Y esa claridad la da algo muy importante, que es la información. Si tú no informas a la población de cómo va a ser una campaña, la gente no está informada, la gente no sabe. Y el otro gran punto lógico es iniciar una campaña teniendo seguridad en un continuo, en el continua llegada del producto, vacunas, en forma, en cantidades y en forma continua para que tú tengas una secuencia lógica que cuando iniciaste, culmine cuando hayas vacunado a la última persona. Le consulto, doctor. Usted comentaba que se está tratando la salud desde el punto de vista político-ideológico. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Será que solamente algunos son los que tienen acceso a las vacunas? No sé, ¿por qué ese planteamiento que usted hace? Hay varios puntos que tenemos que agarrarlo nosotros de la vocería oficial. Lo primero, cuando llegaron las primeras vacunas, se habló de darle una prioridad al sector, que es lógico, como ha hecho todos los países del mundo, pero vimos que de repente empezaron a vacunar
que, ojo, como venezolanos tienen el derecho y de ser vacunados. El virus concentrado, que son los centros asistenciales, como tampoco están en la edad de sufrir la enfermedad que le deje secuelas graves o fallezcan, como son las personas de la tercera edad y los amigos que sufren condiciones crónicas de salud, como el paciente oncológico, el HIV, el hipertenso, el trasplantado, o sea, toda una serie de personas que tienen prioridad para evitar que tengan la enfermedad, la parte grave y sus consecuencias de la mortal, de morir. Eso es un indicador que no está bien. Y el segundo indicador es que habiendo propuestas de diferentes sectores para ayudar a mitigar la situación de la enfermedad, no hay oídos a esas propuestas, como tampoco hay esa posición cuando se estaba tocando la necesidad de ingreso que tiene Venezuela de ingresar al mecanismo COVAX. La información que recibimos nos está diciendo que primero casi ni entramos y logramos entrar porque la gente, la OMS y OPS buscaron la manera de considerar para que Venezuela entrara a destiempo. Entramos a destiempo y todavía seguimos esperando la propuesta definitiva de lo planteado en esa mesa de técnica de negociación sobre el COVAX. El camino de ese 20% de vacunas que deben llegar, pero vimos que una respuesta fue no aceptar una vacuna que la OMS respalda internacionalmente y que una serie de países la están utilizando. O sea, no puedes seguir viendo la salud y más con este tipo de patologías, verlas desde el punto de vista de un sector de la ciudadanía, de un sector y viéndolo desde el punto de vista ideológico político. Porque es triste ver eso. Doctor, comenzamos con el doctor Jaime Lorenzo, quien es Coordinador Nacional de Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, hasta el momento, según información que manejan, por ejemplo, agencias como Reuters, ha llegado al país aproximadamente unas 700.000 vacunas. ¿Usted conoce de alguien que haya sido vacunado? Bueno, yo me ¿Usted fue colocaron vacunado? la primera dosis hace ya La 3 semanas. Y primera. el juez debería colocarme la segunda dosis. Forma parte de un gran punto que tenemos que decirlo claramente. Hay ciudades, hay zonas de Venezuela que han avanzado en primera y segunda dosis. Pero aquí hay un problema, Sergio, que estamos observando. En la inmensa mayoría de las instituciones no hay una norma que se esté aplicando uniformemente en todas las instituciones. Hay hospitales que vacunaron a todo su personal inmediatamente con primera dosis. Otros hospitales vacunaron solamente los que estaban en terapia y en emergencia. Otros hospitales han desechado y no le han permitido a esos médicos que tienen el pelo más blanco que el mío, que ya están en la tercera edad, que están jubilados, pero que dieron 30, 35, 40 años, o en la parte asistencial, o siguen dando clases en los hospitales universitarios. Como eran mayores de 60, le dijeron que no podían vacunarlos, que no estaban en la lista de vacunados. Es decir, no hay uniformidad en lo que debía ser una primera fase de vacunación. Y el sector privado. A ver, se nos fue el audio, doctor. Vamos a ver si lo retomamos. Ok. Como te decía, hay algunos centros que no están vacunando a las personas jubiladas de esos propios. Otro momento, ¿cómo es? Lo están dejando, no los están vacunando, y esos que son hombres que han dado el 30, 35 años de servicio, y algunos siguen dando clases. O sea, no hay uniformidad en el manejo y en la forma de vacunar a las personas. Según he leído, por ejemplo, hay información que dice que hay personas que sí tienen acceso a la vacuna si pagan. ¿Eso es verdad? A nosotros nos han llegado una serie de informaciones por vía chat, por vía WhatsApp,
en donde hay un punto muy claro, y es lo que le estamos diciendo a todas las personas que nos dicen, ninguna vacuna tiene que ser manejada por personas fuera de la cadena de frío. Claro. Al sacar la vacuna de su protección, como es la cadena de fría, ella va a perder su efectividad. Y es posible que quien esté pagando va a recibir algo que no tiene efectividad. Eso es primero por un lado. Y segundo, nadie puede asegurar que una vacuna que salga de los centros donde está siendo colocado sea en verdad el producto que dice tener en la parte externa, el envase donde vayan a tomar la vacuna. Es decir, amigos, nuestro primer mensaje es tener mucho cuidado con algo que todos conocemos que se llama la estafa. Sí. Eso puede estar configurándose como una estafa hacia la ciudadanía, basándose en el desespero de la gente, Claro. porque entendemos, todo el mundo quiere pasar este proceso tan duro de la enfermedad. Otro problema es, doctor, el tema de las camas en los hospitales, por supuesto, de poder ya cuando una persona está contagiada ser atendida. Incluso he leído que las cifras o los montos, mejor dicho, que cobran algunas clínicas son exorbitantes para poder mantener a los pacientes en las UCI, en las unidades de cuidados intensivos. Le pregunto, ¿hay disponibilidad de camas para atender a no sé cuántas personas? Porque tampoco sabemos realmente las cifras reales de lo que es la pandemia en Venezuela. Primordialmente hay que tener muy claro, para atender un paciente en condición de la enfermedad COVID, el cual en cualquier momento puede pasar de una condición estable a una condición inestable, tú tienes que tener algo, aparte de la cama y materiales y medicamentos, tienes que tener algo que es lo importante, que es el recurso humano. Ese recurso humano es el que garantiza que todo lo que está alrededor de esa cama sea utilizado de manera adecuada y que el paciente lo reciba. Eso es la primera cosa que tenemos que tener claro. En el sector público, tú tienes una cantidad de cupos o ca y camas para atender pacientes COVID, pero la realidad venezolana es que en muchos de nuestros establecimientos, el acceso al sistema de oxígeno puede estar comprometido en muchas camas de atención al paciente. Es decir, que no tenga un servicio adecuado de oxígeno. Y esa es una cama que no puedes utilizar para el paciente COVID. Aparte que debes también tener en el sector público, hemos tenido no solamente la migración antes de la epidemia, sino también la migración interna que está ocurriendo, que nuestro personal sanitario, primordialmente enfermeras y algunos colegas médicos, han tenido que emigrar dentro de Venezuela buscando otras alternativas de subsistencia. Observando que hay una baja importante de recursos humanos. Todo esto te lo explico porque eso es la realidad que está ocurriendo. Puedes tener algunos servicios que no se utilizan normalmente para atender pacientes, pero ante una emergencia como esta, tú habilitas todas las camas que tengan un establecimiento o la mayor cantidad posible de camas. Pero si no tienes materiales, no tienes equipo y no tienes recursos humanos, de nada haces abriendo cantidad de camas. Igual pasa en el sector privado, que quizás en ellos la situación es más difícil. Porque recordemos que las camas del privado tienen un. No pertenecen a servicios, pertenecen a toda la institución, pero ellos tienen un número máximo de crecimiento y no pueden ofertar más allá de lo que pueden ofrecer. Y esa es la realidad venezolana. No nos hemos preparado y hay que recordar, y hay que decirlo muy claro. Después de mucho tiempo, estamos observando el día de ayer llegó un avión procedente de China donde nos informan que vienen equipos y materiales Pero no y llegaron entre vacunas. eso no llegan vacunas, pero llegan equipos como ventiladores, porque el ventilador forma parte de esa cama de UCI que para poder aperturar tiene que tener monitor, ventilador y el personal humano. O sea, nuestro gran problema es la poca visión de planificación ante una realidad que no es que nos está llegando a nosotros, y llegó a todo el mundo y todo el mundo ha dado información de qué hacer y cómo hacer para evitar.
año y Sí. Otro gran problema que veo que hay ahorita en Venezuela es la escasez de oxígeno. Porque ahí, bueno, efectivamente, incluso pues estas máquinas que ayudan, en todo caso, a oxigenar, no las hay en Venezuela, o si se consiguen, son muy costosas. Y se lo digo porque inclusive recibo muchas personas pidiéndome ayudar en la difusión de la solicitud de este tipo de máquinas, doctor. ¿Qué pasa con el oxígeno en Venezuela? Sergio, pasa lo que ocurre en todo país que se mantenía una producción de oxígeno basada en la inversión que hicieron las empresas de oxígeno, que logran producir el oxígeno medicinal, y hago hincapié en eso para pasar la línea. Paso esa línea porque hay un punto muy claro. Tú tienes ya como empresa, como fábrica de este tipo de gas, tú tienes una planificación por la que haces tu producción. Y también tienes un límite si tu producción ha sido afectada porque no has abierto nuevas líneas de producción. Una situación como la que ocurre esta explosión de demanda por el uso del oxígeno y la incapacidad por parte de las empresas de producir mayor cantidad, no solamente producir mayor cantidad, sino una capacidad de distribución, porque debemos recordar que las cisternas que transportan este tipo de gas, muchas de ellas deben estar usando el diésel o gasoil para poder movilizarse, y ya conocemos la situación que hay. Así como también la capacidad del llenado de bombonas de oxígeno para uso domiciliario se compromete. Y lo hemos visto, mira, conocemos varias personas que tratan de conseguir una segunda bombona, porque mientras van a llenar la que tienen ya vacía, su familiar queda sin oxígeno y con una dificultad terrible, como ya todo el mundo conoce los términos, que se desaturan o el oxígeno de su oxímetro personal les baja demasiado, es por esta razón. Entonces, a la ocurre lo que estamos observando, que es una mala planificación, un mal manejo desde el punto de vista de lo que sería la demanda del oxígeno, tanto en público como privado, y en privado a las clínicas y a las personas que en su domicilio tienen una bombona. Y los precios lo estamos viendo, y cada día es una demanda donde hay un mercado que, no, aunque no es nuestra área como profesionales de la salud, pero hemos escuchado a los amigos economistas que hablan de un mercado especulativo, utilizando Claro. esa necesidad humana. Bueno, ahí tenemos algunos problemitas en la Ya, señal, ya, ya, doctor. ya te escucho, Sergio. Mientras estamos hablando, usted y yo, disculpe, doctor, conversamos con el doctor médico Jaime Lorenzo, Coordinador Nacional de Médicos Unidos de Venezuela. Mientras estamos conversando, doctor, me acaban de informar que esta madrugada fallecieron, o mejor dicho, falleció el médico Joaquín Hidalgo, que se suma a otros dos médicos más, nada más en Anzoátegui. O sea que es el cuarto trabajador de la salud que fallece en Anzoátegui en menos de 48 horas por COVID. En efecto, Sergio, como todo el mundo, nosotros como organización hemos estado llevando una estadística que no es precisamente grata, porque a veces nos encontramos el nombre de colegas amigos, y ese colega, Juan Hidalgo, en efecto falleció en la madrugada de hoy. Hemos recibido ese nombre, que es otro dolor, porque de paso es un hombre joven, y cuando digo un hombre joven, está por debajo de los 50 años, que es algo que estamos observando, que en este momento, en esta segunda ola, estamos observando una mayor cantidad de contagios y también una mayor cantidad de gente joven, por debajo de 50 años,
que se está enfermando, está presentando condición clínica grave y están falleciendo. Hace 2 semanas una joven enfermera menor de 30 años también fallece. O sea, aquí es la situación, mis queridos amigos que nos están viendo. Debemos cuidarnos todos. No hay otra manera. Ya aquí, esta es una enfermedad que, como hemos dicho en muchas cosas que estamos haciendo, no nos sigan diciendo héroes a nosotros. Tienen que ustedes, la población, convertirse en héroes usando los medidas de protección, el distanciamiento social y lavándose la mano mientras nos llega esa vacuna a todos, porque la vacuna tiene que ser para todos sin distingo de ningún tipo de razón. Así es, doctor. Y lo más triste es que muchas veces cuando ustedes alzan la voz, como usted lo está haciendo ahora, pues son perseguidos por comentar o por decir la verdad. Ojo, lo importante es que se haga un llamado para que evitemos más contagios. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Es la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Totalmente cierto, Sergio. Y es por eso que, mira, mientras tengamos la voz, lo vamos a seguir utilizando y les damos las gracias a ustedes, los comunicadores sociales, que siempre han sido el único mecanismo que tenemos nosotros, los que estamos dentro de los hospitales, para que la gente escuche lo que ocurre. Y ustedes son los grandes educadores de las masas. Ustedes son esos maestros, esos profesores que ya no están en una escuela, pero sí están en el mejor pizarrón, que es la voz y la cara de ustedes. Bueno, doctor, es lo que nos corresponde como comunicadores, alzar la voz para que efectivamente no vaya a ocurrir más desgracias como las que está viviendo actualmente nuestra querida nación. Estamos lejos, pero nunca ausentes de nuestro país, pendientes sobre todo por lo que pasan nuestros hermanos allá en Venezuela. Doctor, la recomendación, ¿qué más recomendación? Usted lo decía, protegerse, cuidarse, evitar el contacto social. Es lo único. Es ese y solicitar nuestro derecho a tener el cumplimiento de lo que nos dice nuestra Constitución Nacional, el derecho a la salud como un derecho inalienable y sin discusión. Tiene que cumplirse y dentro de esto que las vacunas lleguen a todos los mayores de 18 años, que es lo que está marcando la OMS sin ningún tipo de distingo y que el Estado y los que detentan el poder político en Venezuela se pongan de acuerdo definitivamente. Sí, que hay un acuerdo, efectivamente, pero no se logra como tal, doctor, ese ha sido el problema. No se logran los acuerdos o si se logran, entonces solamente hay un tira y encoge en materia política y no hay una solución al final, que es lo que tiene que llegar hacia la población que está recibiendo estos beneficios que debería recibir, doctor, sobre todo en momentos críticos como esto. ¿Qué información tiene usted si hay la posibilidad de que lleguen nuevas vacunas? Porque al parecer... Jaime Lorenzo. Bueno, se cayó. Gracias al doctor Jaime Lorenzo, Coordinador Nacional de Médicos Unidos de Venezuela. Lamentablemente tenemos que cerrar, no pudimos concluir la conversación como tal, pero creo que fue bien amplio el comentario que hizo el médico, el doctor Jaime Lorenzo, Coordinador Nacional de Médicos Unidos de Venezuela. Hacemos una pausa, amigas, amigos, y en breve seguimos con más. En solo segundos conversaremos con Vladimir Kislinger, como todos los martes. Ya venimos.